Bueno, coleguitas, venimos aquí a un video de máquina pesada. Mira, aquí vamos, el trabajo que estamos haciendo, que hemos traído la arena y todo eso. Esa es una, le llaman, ¿cómo se llaman a eso? Le llaman hidrotubo. Eso es para proteger este barranco y que el río no se siga llevando acá el barranco, muchachos. Entonces, toda esa arena que yo estoy aquí, por lo menos esa arena la acabé de repalear del otro lado y la acabé de botar acá. Entonces aquí la voy a nivelar, pero esa nivelación se hace a ojo. Y aquí, aquí tengo que reversar esta máquina. Como no tiene espejo, no puedo tocar ahí porque está cubierto como con un hot steel. Y si nomás con que le toque la oruga se daña eso, y no podemos tocar eso para nada. Entonces aquí estoy terminando de nivelar esta parte de la arena que yo ya había traído del otro lado. Esa la acabé de traer de otro lado. Y ahorita lo que estoy haciendo aquí es nivelar, porque aquí se monta eso que está acá enterrado. Eso, ah, no, pues no puedo hacer mucho hilo porque tengo el barranco. Nada más que me acordé. O sea, aquí al lado se mira que tengo un barranco, entonces no puedo hacer mucho hilo, muchachos. Solo lo necesario aquí para nivelar nada más, muchachos. Aquí se montaría el otro hidrotubo. Eso es como una especie de geotextil. Pero mira que como está, bueno, vamos a pegar otro poquito más para acá. Tengo que irme pegadito al barranco. Ahí más o menos. Y entonces aquí para, entonces dije, vamos a hacer un video porque varias veces me han preguntado que cómo se hace una nivelación. Entonces, pues aquí como estoy haciendo una nivelación, entonces por lo menos aquí esa partecita le va, aquí por lo menos está un poquito bajo. Entonces yo lo que hago es mandarle arena para allá, vean. Le saco acá donde tengo el tico y le echo un poquito acá, ¿vieron? Entonces así usted rellena ahí la parte que está baja, la parte que está baja usted le va echando material y así va nivelando, muchachos. Al borde, eso ya es el hidrotubo. Entonces por lo menos aquí si ven que tengo aquí este montoncito, entonces yo aquí cojo y lo envío más para la parte de este lado, porque a este lado le falta más, ahí donde más hay huecos, ¿sí me entiende? O sea, donde más está abajo. Entonces esta parte aquí está más altica. Parte aquí cuando le eché la arena, entonces aquí se montaría el otro hidrotubo. Que yo no podía girar porque tengo el barranco ahí al lado. Aparte de eso, si pueden ver, hay un tronco ahí. Entonces para uno hacer la limpieza, por lo menos aquí por lo menos aquí hay hueco. Entonces aquí saco un poquito, aquí donde está la oruga parada, y le echo, le puedo echar así, y ahí sí ya sigo la nivelación. Por lo menos aquí, como hay más arena, aquí me puedo bajar otro poquito porque más o menos lo estoy llevando casi a ras de los hidrotubos que ya se han puesto. O sea, eso se llama hidrotubo, pero realmente eso es como una especie de geotextil, una especie de lona blanca, y eso va lleno de arena. Entonces cuando el río crezca, eso pues al parecer es bastante resistente y no va a dejar que el río siga desbarrancando
¿La qué? El barranco. Aquí a borde tengo ya casi el vaino ese, no puedo tocarlo ni con un dientecito, sino la más leve tocada que le haga uno a eso ahí, pues se lo tira uno, le toca volverlo al muchacho a destaparlo y ponerle otro de testín nuevo. Entonces cuando ustedes hagan cualquier clase de trabajo, muchachos, hay que tener mucho cuidado, no ir a pues a dañar nada, ¿sí me entiendes? Más cuando trabaja uno al lado de textiles, tubería. Entonces uno tiene que tratar de evitar como que dice, en retroceder el trabajo. Porque si yo rasguño, y por lo menos aquí donde yo estoy mandando ahí, ese es, ya podría decirse que es el límite de yo poder nivelar. Porque ahí ya está lo que es el que se está haciendo acá, que por lo menos le falta un poquito, aquí con un poquito más y le echo acá ya. Aquí ya está el borde del hilo tubo ese. Muy importante dejar la máquina nivelada, por lo menos aquí no, aquí se me está zarandeando, entonces yo la muevo un poquito así en el mismo sitio y ella ahí misma se nivela. Para cuando yo, por lo menos aquí, la nivelación pues no se empieza a maquear, porque ahí se me estaba maqueando. Yo no sé si en el video alcanza a verse el hidrotubo, yo creo que sí. Bueno, se llama hidrotubo, pero entonces yo pregunté, bueno, ¿y por qué llama hidrotubo si no tiene nada parecido a un tubo? No es plástico, nada, eso es un geotextil. Como un hot steel, prácticamente. Y se llena de arena. Para eso son las dragas. Esa draga que está allá, saca la arena aquí del río y se la echa ahí a los erutubos. Aquí ya puedo girarme, ¿verdad? Por aquí ya no tengo nada de... Mire, es ese mismo trabajo que está allá frente, es el mismo trabajo el que estamos haciendo. Solo que nosotros vamos aquí iniciando, ¿sí me entiendes? Estamos en la parte de bien abajo, ¿sí me entiendes? Esa vaina llega hasta acá, hasta ahí donde tengo el balde. Ahí ya, o sea, ahí donde inicia ese tramo, esta parte. Entonces yo aquí por lo menos la nivelación ya la puedo bajar hasta acá. Acabo de nivelar, se montaría la otra capa, o sea, iba la otra capa del hidrotubo, bueno, de la vaina esa que va con arena. Listo, aquí te podría decir que ya finalizó esta cuestión. Aquí ya no tengo que nivelar nada, porque esa parte es donde nosotros caminamos. Lo que se va a arreglar es por detrás del jarillón, bueno, el dique. Por otro caminamos, por otro intentamos todos los días, pero entonces hay que está aquí para allá, pero entonces ya esa parte sí no requiere
de qué, de ponerse uno a nivelar y nada, porque eso va a quedar un revolcadero ahí. Y es por donde nosotros pasamos. Solamente es entrar aquí estas montañitas aquí de arena y ya. Porque por aquí pasamos todos los días, entonces aquí no requiere nivelar porque es el pasaje, el caminadero nosotros. O sea, sí debe estar un poquito niveladito lo que es el como tal el paso, si me entiendes, para nosotros andar. Ve, toda esta arena la hemos sacado, muchachos, de allá al otro lado, vea. O sea, si no han visto los videos, ahí tengo los videos, vea. Ahí donde está esa canal, allá toda esa la hicimos y de acá, o sea, nosotros hacemos hueco solo la parte de allá. Y empezamos a traspalear. O sea, eso la traía a la arena, uy, mejor dicho. Puro traspaleo. Para poder nosotros trabajar acá. Toda esta arena que está acá la hemos traído así, del otro lado. Y la que vamos a necesitar, porque imagínense, eso sube hasta la altura del barranco. Aquí no requiere porque hacer una nivelación así como la que hice allí, así bien nivelada, porque esta parte, cuando terminemos esa arena, tenemos que quitarla y el río queda pasando por acá. Entonces, ¿para qué vamos a nivelar la bonita si eso nomás lo estamos usando es para nosotros caminar con las máquinas, para cuando saquemos cuando sacamos la draga, que es la que saca la arena para echarle a los hidros, todos estos? Mire, y ahí están los muchachos. Se está iniciando la otra, o sea, se va a iniciar otra, la otra etapa esa, se va a poner otro hidrotubo. Y se empieza a llenar de arena, y eso lo llena con la draga saca arena de acá del río, así como este montón que tenemos acá, va succionando lo que es arena y agua, y el agua va saliendo y va sacando la arena, y así. Y así queda ese trabajo y se va montando la otra sobre la otra. Entonces, muchachos, aquí ya finaliza este video. Nada más está organizando acá el pasajero. Quería mostrar el rock que estamos haciendo. Mira, eso es una vaina ahí como blanca, como un hotstick blanco, y eso va lleno de arena. Y encima va con esa, como con esa malla verde. Ya, muchachos, entonces nos vemos en un próximo video de máquina pesada. Dios los bendiga, ¿vale?